ser moderno hoy. Yeah. Here comes Amos. Now Amos Moses was a Cajun. He lived by himself in the swamp. ¿Qué grito se está pegando? Lo que decíamos la semana pasada de cómo entra. Grábame, grábame. Que me viene. Grábame ahora. Prepara eso. La gente que no está viendo Ignatius, porque podéis ver el streaming y se puede ver a partir de mañana el programa en vídeo, no saben que hoy Ignatius ha dicho: refresca un poco en el estudio, me deja alguien un jersey. Y entonces Sergio, el fan hardcore de la vida moderna, que pesa 50 kilos menos que Ignatius, le ha dejado un jersey y están las costuras de ese suéter. Están como las juntas del Kursk, antes de reventar. Sí, sí. Parezco los boxeadores, los apandadores salían en el… Uy, los apandadores. En el Pato Donald. Los osos apandadores. Pareces un estibador del puerto de Vizcaya, sacando cajas de salmonetes. Un gorro de lana y los lunes al sol, ahora mismo. Los lunes al sol. Hostia, es verdad. Vale, Ignatius, la mandanguita de hoy. Voy a hablar de la sección de que falta. Lo de Renfe tiene muchos temas. Vas a hacer un análisis previo. Mi sección se consiste en comentar la sección de que ¿vale? No, en serio, me pasó una cosa que yo me voy a plantear ya mi carrera como cómico. O sea, ayer me pasaron tres cosas significativas en este sentido. Y las tres, ciertas. Vale. Como una, siempre cuentas una, ¿sí? Realismo mágico. Intento ceñirme a la verdad. Una, me llaman de una editorial infantil. Que se llama Fan no sé qué. Fan. Ahí lo tengo ahí en el móvil. Bueno, una editorial. No, tampoco pasa nada. Me proponen escribir un libro infantil. A mí. ¿A ti? O sea, es una editorial. Hombre, claro, vienes aquí. Acaban de crear. Cuentas cosas de tu hijo y tal. Pues. Claro. Pues por ahí les debe haber llegado algo. Y de repente me dice, por favor, si, aquí estamos. Me dice, aquí estamos. Digo, me entusiasma la idea. Dice, pues ya sabes. O sea, nunca. O sea, creo que el sector editorial tiene la manga cada vez más ancha, ¿no? ¿Pero te propusieron un tema? Sí, no. Como diciendo, pues si quieres, nos ponemos de acuerdo. Sobre tus temas. Es que a mí, la verdad, y sí que me hace ilusión. La pequeña fábula de Juan Echanove, por ejemplo. Pero... Sí. Le daríamos una vuelta, pero... El Principito en versión Echanove. Sí, yo creo que sí que lo haría guay. Pero igual se te desmonta el personaje, ¿eh? Claro, es que esa es la mierda. Claro. El pequeño Ignatius. Es que yo llevo 15 años currándome la mala fama, ¿sabes? Ir de guay en plan de, joder, mira qué transgresor soy. Mira que cómo te puedo hacer sentir incómodo. O sea, y luego no puedo empezar a escribir libros infantiles. Ayer otra cosa que me pasó, Malasaña, en la terraza, de repente yo fui con mi hijo a jugar con el Lego y nos pusimos en una mesa y los típicos papás y mamás hipsters de Malasaña, pues con sus hijos de la edad del mío, y me lo ponían como diciendo, ah, mira, el loco de las coles cuidando de nuestro hijo. Y de repente éramos un grupito, mi hijo y tres niños más, jugando al Lego todos, y todos con la broma de el loco de las coles nos hace de canguro. O sea, me están jodiendo la vida. No, ¿en qué momento esto se empezó a...? Por la noche actúe en el Beer Station, viene un señor. ¿Completa? Pues sí, el matrimonio, parecía como Bill Cosby, la familia de Bill Cosby. Pero eran, la familia de Bill Cosby eran es como heavies, una tribu israelí. Sí, sí, bueno, el señor, el cabeza de familia, tenía como un tatuaje de Motorhead. O sea, eso me salva, pero era un ambiente familiar que viene él con su señora, el hijo, la hija y las parejas del niño, o sea, del hijo y de la hija. O sea, yo les pedí que me llevaran como de cena de Navidad con ellos. O sea, ¿en qué momento mi espectáculo se empezó a convertir en un espectáculo familiar? Algo estás haciendo mal. Algo debo estar haciendo mal, de verdad. O sea, habitualmente yo soy el que está acostumbrado a ser yo el que hace que la gente se sienta incómoda. Y ahora me da miedo que esa gente me meta en su, en su sistema, en su círculo, de una manera totalmente admitida. Te ha llamado Televisión Española para el especial de Nochebuena. Porque eso era lo que faltaba. Porque esa es la frontera. Entre todos me están dando la lección de humildad de mi vida, te lo juro. Yo pretendía ir muy de guay y ahora no, ahora ya veo que no puedo. Esto no se lo hacen a Leo Bassi. A Leo Bassi no, le respetan. En cambio no, a mí me tratan como una mascota, como si en el fondo es como un osito. Bueno, pues un aplauso para Ignatius, el antisistema que está en el sistema. Gracias. Ay, como que tú has sido. El grito sordo no ha servido de nada. El grito sordo.